¿Cómo están, amigos? Yo sé que estoy haciéndolo un poco tarde, como siempre, pero esta vez vamos a hacer el reto de las 100 preguntas en 5 minutos para que conozcan más de mí. Y pues ahorita que están de ociosos, seguramente les va a gustar pues saber más cosas de mí, que no sé por qué. Pero bueno, este día nos va a ayudar Osmar, que está aquí atrás de cámaras. Él es Wefer de Oaxaca, el oficial. Y él se encarga de hacer la merch de Wefere, o sea, bueno, varias cosas de merch. Y de este lado está Neto, él solamente es homosexual y por eso lo invitamos para ser inclusivos en el video. Él va a llevar el timer. Entonces, ok, vamos a comenzar. En cuanto empiece la primera pregunta, Neto va a poner el timer y también se va a aparecer aquí abajo. Y vamos a ver si completamos el reto porque el Santi fue un pendejo. Entonces vamos a hacerlo. Si no son los videojuegos, ¿cuál sería tu pasatiempo? Escalar. ¿Eres virgen? No. ¿Por qué estás tan mamadísimo? Porque voy al gym. ¿Te gusta la calva de Rey Panqueque? Sí. ¿Crees que Wefer Sport reviva? No. ¿Cuándo harás un video sin barba? Nunca. ¿Le jalas el cuello al ganso? Sí. ¿Considerarías vivir en Japón? Obvio. ¿Quieres leche? Sí. ¿Estás bien guapo? Claro que sí. ¿Eres gay? Sí, mucho. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Puedo ser la última pregunta? No. ¿Puedo ser la primera pregunta? Tampoco. ¿Puedo ser el primero? No. ¿Eres puto? Sí. ¿Tu meta en la vida es ser grande en YouTube? Sí, mucho. ¿Qué tan duro es empezar en YouTube ahora? Bastante. ¿Te gustaría estar en alguna película de videojuegos o algún pequeño cameo? Sí, estaría de huevos. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Personaje favorito de Gears? Marcus. ¿Cuál es tu juego favorito? Pokémon. ¿Me ayudas a llegar a los 1000 suscriptores antes del 31? Espero que llegues con este video. ¿Me harás admin en Facebook? No. ¿Te peleaste por los terrenos de la abuela? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me regalas una plática en Instagram? Claro. ¿En qué semestre vas? En el último, noveno, 10. ¿Te gusta décimo. El olicón? ¿Qué? ¿Te gusta el olicón? No sé qué es eso. ¿Milanesa de banana o sopa de sandía? Sopa de sandía, suena mejor. ¿Eres virgen? No. ¿Cuándo piensas llegar al 1,000,000 de subs? Pronto, espero. ¿Quién ganó la independencia de México? No mames, no me acuerdo. ¿Vives en Puebla? Sí. Pon tu cara de cuando duermes. ¿Piensas llegar a Wefer? No, nunca. ¿Cómo te conociste con Wefer? Por su hermano, trabajaba con él. ¿Me amas? Obvio. ¿Cómo te ofrecieron trabajar en Wefer? Me dijeron que estaba cagado y que me gustaban los juegos. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Hackerías el canal de Rey Panqueque y le pedirías algo a cambio? Sí. ¿Juego favorito? Pokémon. ¿Cuánto mides? 1.78. ¿Piensas venir a Costa Rica? No. ¿Top 3 DLC de juegos? Puta madre, no mames, les dije preguntas cortas. El de Dark Souls, el de The Witcher y cualquier cosa que tenga que ver con Pokémon. ¿Orientación sexual? Heterosexual, homosexual, bisexual, todo. ¿Cuál es el peor videojuego que ha existido? Heavy Rain. ¿Qué crees que hubiera pasado si rechazabas la propuesta del Rey Waffle? Estaría haciendo algo de abogado. ¿Halo o Gears? Halo. ¿Algún día leerás mi pregunta del DM? No sé cuál sea. ¿Juego favorito? Pokémon de nuevo, la verga. ¿Cómo estás, guapo? Muy bien, gracias. ¿Tú? ¿Vendes gente por internet? No. ¿Cómo es el set de Wefer Misterio? Misterioso. ¿Te gustaría ser militar para participar en la Tercera Guerra Mundial? No, pero sí para recibir mucho dinero. ¿Haces esto por visitas? Sí. ¿Algo que te guste hacer? Esto. ¿Por qué no invitas a tus amigos a hacer videos para tu canal? Porque están bien tontos. ¿Qué personaje de Smash usas más? A Ness y a Zelda. ¿Qué es mejor, Zelda Breath of the Wild o ya no lo demás? Zelda Breath of the Wild. ¿Alguna vez pensaste en dejar YouTube? No. ¿Puedo hacer la pregunta 45? No sé cuál seas, pero probablemente sí. ¿Quién es tu ídolo? Yo mismo. No, Matt Bellamy. ¿Quiénes fueron los primeros en Wefer? Santi y el Calvo. ¿Vas a subir el video del especial 100K pronto? Espero. ¿Comida favorita? Molotes y carne. ¿Intel o AMD Ryzen? Intel. ¿Puedo no aparecer en el video? Ya apareciste, lo siento. ¿Alguna vez pensaste en dejar YouTube? No. ¿Cuánto y tu tiempo llevas trabajando con Wefer? 1 año y 3 meses, creo. ¿Juegas Brawl Stars o has oído de ese juego? He oído, no he jugado. ¿Por qué se llama Wefer el canal? Por una historia pendeja de Santi. ¿Te cae bien Dallas? Dallas, normal. ¿Te gustaría abrir otro canal como Wefer de Cine? Sí, estaría padre. ¿Eres otaku? Sí, mucho. ¿Me podrías dar un consejo de amor? Sí, pelea por tu mujer. ¿Puedo aparecer en el video? Sí. ¿Te has roto un hueso o esguinzado? No. ¿Has tenido un accidente de carro de avión? No. ¿Para cuándo el siguiente Meet and Greet? Espero que pronto. ¿Te acuerdas cuando ganamos Soy Santo 10-11? No. Promociona mi canal, soy José Ángel. Vean a José Ángel. ¿Quién te cae mejor, Waffle o Panqueque? Los dos. ¿Call of Duty o Fortnite? Fortnite. ¿Te acuerdas de mí, el de las tarjetas de Xbox? Sí. ¿Tu rango de Ranked en Overwatch? Diamante.
¿Conoces a alguien gay? Sí. ¿Harás un meet and greet y dónde? Espero que pronto y en Puebla. ¿Qué Funko te gusta menos de los que tienes? Uno que compré de Fallout, uno que compré yo. ¿Dejarías tu carrera por dedicarte a ser youtuber? ¿Tres segundos? Ah. ¿Qué? ¿Dejarías tu carrera por dedicarte a ser youtuber? Sí. ¿Tu color favorito? Azul. ¿Smash en teclado o con control? Con control, no se puede con teclado. ¿Para cuándo un meet and greet? Pronto. ¿Cuál es el videojuego con el que más te has enviciado? Pokémon. ¿Conoces Argentina? No. ¿Le pagas a Maura en los videos que ella hace? Sí. ¿Tienes novia? Sí. ¿Te gusta pertenecer a Wefere? Sí. ¿Sacas buenas notas? Sí. ¿Cuál juego te ha llevado más tiempo a completar? Pokémon. ¿Te cae bien a la mina? No. ¿Me puedes seguir? Sí. Pero no sabemos cuántos iban, porque eran más de 100. ¿Cómo sabemos? Como siempre hacemos las cosas mal. ¿Te gustan los grandototes? A ver, me maman. ¿Sé dónde me quedé? A ver, esperen, vamos a hacer el conteo de cuántos vamos, porque como siempre hacemos las cosas mal aquí. Son 8 por imagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las preguntas. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 15 por 8, 120. 119. Ahí está, lo completamos hasta... Como siempre, una vez más, Wefere Juego se para y se saca el chile en la mesa. Entonces, pues una vez más lo completamos. Hubo varias preguntas que se repitieron, pero por eso hicimos 120, no fue porque no supiéramos que eran más de 100. Muchas gracias a Neto y a Osmar por ayudarme a contar el tiempo de las preguntas. Pues espero que les haya gustado, es un video bastante rápido. Si quieren hacer algo así pronto de nuevo, o sea, que me pregunten más cosas o preguntas más profundas o no sé, algo así, pues bueno, díganmelo en los comentarios y se los paso. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Bye.